Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy veremos muchas novedades de bazar de Lidl en el Factory y lo más importante, a muy buenos precios. Por ejemplo, tan solo a 5,99 tenemos multirrayador de la marca Ernesto, viene con diferentes accesorios y aquí los estáis viendo. Podemos rayar, laminar, cortar en juliana y algunas cositas más. Y además todos los accesorios son aptos para lavavajillas, muy importante. En total son 8 piezas y la bandejita de abajo es de plástico transparente, también apta para lavavajillas. Y luego por aquí también a 14,99 tenemos espumador de leche de la marca Silvercrest de acero inoxidable, el que estáis viendo en la pantalla. Su potencia es de 500 vatios, la capacidad 300 mililitros y el largo del cable creo que son 80 centímetros si no me equivoco. Y bueno, aprovechamos que tenemos una fuera de la caja, así lo podemos ver un poquito más de cerca. Aquí tendríamos lo que es el botón y ahí supongo que podemos seleccionar lo que es el nivel de espuma, ¿no? Más espuma, menos espuma o algo así. Y luego la tapa es de plástico transparente y vamos a ver cómo es por dentro, si puedo abrir con una mano. Ahí tenemos la marca de mínimo y máximo, la cantidad de leche que podemos echar. Y muchas de vosotras me habéis comentado que tenéis este modelo y funciona genial. Bueno, y luego por aquí a 19,99 tenemos asador de hierro fundido con tapa en color negro y es este el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Luego tenemos otro a 14,99, también asador de hierro fundido con tapa. Yo creo que los dos están a 14,99, son del mismo tamaño, con la capacidad de 2,8 litros y el que cuesta 19,99 está colocado en otro sitio. Y luego a 3,99 tenemos molinillo de la marca Ernesto y es este. Bueno, viene solamente uno, hay otro modelo que suelen venir dos en la caja, en este caso viene solamente uno, es un poquito más grande y es así, en el centro de vidrio incoloro y luego en los laterales de acero inoxidable con sus tapas y todo. Y luego a 4,99 tenemos otro modelo de multicortador y vamos a ver. Viene con muchísimos accesorios, mide 20,6 x 7,7 x 10,8 centímetros y nada, la capacidad 215 mililitros, lo que es el depósito. Esta sería la capacidad del depósito. Freidora de aire caliente a 70 euros, la que estáis viendo en la pantalla, es una freidora grande. Tiene la capacidad de 6,2 litros, 8 programas, pantalla táctil y no sé qué características más. Su potencia es de 1500 vatios. Y nada, pues así en color negro. Luego a 69,99 tenemos otro modelo de la marca Silvercrest, también en color negro y también en tamaño XL. Vamos a ver las características. La capacidad 5,2 litros y 120 centímetros el largo del cable y su potencia es de 2150 vatios. También cuenta con 10 programas preinstaladas. Así que nada, eso ya, según ahí arriba la tenemos fuera de la caja, la estáis viendo, es así como ovalada, ¿no? Luego tenemos otra opción mucho más económica, 29,99, freidora de aire caliente, su potencia es de 1400 vatios y la capacidad de 2,2 litros. Mucho más pequeño este modelo, pero también está muy bien de precio, solamente 30 euros de la marca Silvercrest en color negro. A 4,99 es el mismo modelo que hemos visto antes, multicortador. Y nada, está muy bien de precio, lo suelen traer muy a menudo y se suele vender súper rápido, entonces debe de ser práctico. A 19,99 tenemos asador de hierro fundido con tapa, ovalado, en color verde y este sería el que cuesta 20 euros. Ahí los teníamos más pequeñitos a 15 y aquí los tenemos a 20 con la capacidad de 4 litros. Es un asador bastante grande y mide 37 por 23,5 por 17,8 centímetros. Como podéis ver, es un asador bastante grande y a mí personalmente me gusta mucho. Y además está muy bien de precio comparando con otras tiendas. Y luego también a 7,99 tenemos caso de hierro fundido, viene con la tapa, muy importante lo de la tapa. Hay algunos modelos que no traen la tapa, está muy bien de precio y también lo podemos encontrar en color negro. Y luego a 14,99 tenemos picadora eléctrica de la marca Silvercrest en color gris mate con la capacidad de medio litro, largo del cable 100 centímetros y su potencia es de 500 vatios. También la podemos utilizar para picar hielo y no sé, yo tengo una ya bastante vieja y la mía así que ya no da para picar hielo, pero sí que funciona genial. Luego a 69,99 tenemos otro modelo de freidora de la marca Salter. Es así en color negro con botones giratorios y nada, su potencia 1300 vatios y la capacidad de 3,2 litros. Y luego a 55 euros tenemos olla eléctrica para conservas.
también de la marca Silvercrest, la que estáis viendo en la pantalla, creo que ya la han traído no hace mucho tiempo, su potencia de 1800 vatios, capacidad 27 litros, el largo del cable 110 centímetros y se puede programar hasta 120 minutos, o sea, 2 horas, está muy bien. Pero eso sí, ocupa muchísimo espacio. Luego también tenemos plancha grill de la marca Silvercrest en color negro, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. El largo del cable 1 metro, su potencia 2000 vatios y mide 49 por 27 centímetros. Y algunas características más así. Cuesta 24,99, creo que no he comentado. A 1,99 tenemos paños de cocina, vienen 2 unidades, cada uno mide 50 por 70 centímetros y son 100% de algodón y los podemos encontrar en varios colores. Los van trayendo cada semana, cambiando colores, tendencias. A 40 euros tenemos otro modelo de freidora de aire, muy pequeñita, de la marca Master Pro, también en color negro. Y nada, 1000 vatios, 2,8 litros y poquito más. Muy básica y muy pequeña para una o para dos personas como mucho. Bueno, continuamos con más novedades. A 14,99 tenemos otro modelo de cazuela de hierro fundido, es así bajita, con tapa, de la marca Ernesto. Y a 7,49 tenemos este modelo de sartén, también de hierro fundido en color negro. Es así como individual, digamos, ¿no? Para servir una ración individual, muy, muy interesante, me gusta. En la parte de arriba, 79,99, tenemos freidora de aire caliente 9 en 1 de la marca Silvercrest, mide 32 x 38 x 22 centímetros o algo así, y su potencia es de 1700 vatios, el largo del cable 100 centímetros y también viene con un recetario, y es así en color negro. A 5,99 tenemos un set de recipientes porta alimentos y vienen aquí muchísimos. Cada recipiente tiene la capacidad de 130 mililitros, son así transparentes y vienen 12 recipientes con tapa cada uno y 2 soportes de plástico. Yo creo que están muy bien de precio, tan solo 5,99. A 29,99 tenemos la freidora que ya hemos visto antes de la marca Silvercrest, efectivamente es la misma. Y bueno, aquí la tenemos fuera de la caja, aprovechamos para mirarla, qué tal es. Y como ya lo he comentado, el cestito es súper pequeñito, los botones giratorios y nada, muy básica, bien de precio y tampoco por 29,99 tampoco podemos pedir mucho más. Y luego a 1,99 tenemos un set de tapas de silicona de la marca Ernesto. Son así rectangulares en diferentes tamaños, vienen 3 unidades en el set y también son aptas para microondas y lavavajillas, creo que para horno no estoy segura, lo del horno. Luego también las podemos encontrar redondas, más pequeñas, más grandes, cuadradas y por ejemplo esta opción me parece muy interesante, vienen 6 unidades y vienen genial para tapar pues eso, media cebolla, media naranja, cositas así, ahí están las medidas. El diámetro de cada tapa y las veo muy bien de precio, también son aptas para microondas y lavavajillas. A 29,99 tenemos este modelo de cortafiambres eléctrico de la marca Silvercrest en color gris, su potencia es de 120 vatios y además también lo podemos utilizar para cortar el pan, no solamente embutidos y cosas así, ¿no? El grosor se puede regular. Luego también a 39,99 tenemos procesador de alimentos de la marca Silvercrest en color rosa, rosa brillante. Y nada, su potencia es 600 vatios, la capacidad del cuenco es de 5 litros, el cuenco es de acero inoxidable, apto para lavavajillas, muy importante, siempre lo comento. Continuamos con más novedades muy económicas, como por ejemplo, tan solo a 2,99 tenemos 2 recipientes herméticos, son de plástico, aptos para microondas y lavavajillas, y son así cuadrados, bajitos, vienen genial para llevarte un sándwich o cositas así, unas lonchitas de queso con frutos secos y no sé, según la imaginación de cada persona o según el gusto. Luego a 60 euros tenemos máquina de cubitos de hielo de la marca Silvercrest en color blanco. Y las características son 105 vatios, 180 centímetros el largo del cable y poco más, ¿no? Y nada, se puede programar y todo eso. Creo que está bien de precio, no sé qué tal funciona, si es práctica o no. Luego también a 50 euros tenemos mini freidora de aire caliente de la marca Ariete, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, pone que está fabricada en Italia, en color gris, creo que es la primera freidora de aire que veo aquí en color gris. En otros sitios las he visto, pero aquí no, siempre en color negro. Luego también tenemos 2 modelos de cafeteras de dulce gusto. Una es de la marca De'Longhi y la otra Krups y creo que una está a 40 euros y la otra a 45, no estoy segura. Luego también fondue eléctrica a 9,99, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla.
y es bastante grande, suelen traer en diferentes tamaños, suelen traer una super mini y esta es así como más grandecita, ¿no? Y bueno, vamos a ver las características, es de la marca Silvercrest. Bueno, como podéis ver, tiene la capacidad de 3 litros y su potencia es de 1500 vatios. Y como siempre, lo podemos encontrar en rojo o si no, en acero inoxidable. Y luego también de la marca Silvercrest tenemos este modelo de raclette grill a 19,99 en color negro. Y es un modelo básico, ligero, como lo estáis viendo en la pantalla, fácil de limpiar y todo. Vamos a ver las características. Y el largo del cable 2 metros, su potencia 1300 vatios y mide 37,5 x 16,5 centímetros. Me gusta que el cable mide 2 metros por si lo queremos colocar sobre la mesa, ya sabéis, lo típico, ¿no? Y luego tenemos mini horno también de la marca Silvercrest, tan solo a 14,99, más económico imposible, tan solo 15 euros un mini horno. Y nada, mide 36,4 x 28,4 x 22,2 centímetros. La temperatura máxima 230 grados y su potencia 800 vatios. Creo que está muy bien. Y la temperatura mínima son 100 grados. Aquí tenemos fuera de la caja, los botones son giratorios y viene con su bandeja y también una rejilla. Aptas para lavavajillas, muy importante también, todo hay que comentar. Luego también de la marca Silvercrest, otro modelo de raclette grill, tan solo a 11,99. Y nada, es así redondo, su potencia 800 vatios, el largo del cable 100 centímetros y mide 29 centímetros de diámetro. Así que también está muy bien de precio. Al igual que la siguiente novedad, tan solo a 9,99 de la marca Silvercrest tenemos báscula de cocina. Es una báscula digital muy práctica, la carga máxima 5 kilos, el bol tiene la capacidad de 3,5 litros, funciona con pilas las cuales están incluidas en la caja y además la báscula luego la podemos colgar. Y nada, la veo bien de precio y es muy práctica. A 2,99 tenemos un set de repostería infantil, también de la marca Ernesto. En total son 9 piezas y también está genial a 3 euros, que podemos pedir más, ¿no? Fijaros todo lo que viene, muchísimos accesorios, los cuales podemos utilizar realmente para repostería. Hasta aquí el vídeo de hoy. En esta ocasión estuve del Factory de Lidl de Alcalá de Henares. Espero que te haya gustado el vídeo o las novedades o simplemente te has entretenido un poquito. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, feliz día, cuidaros mucho, os quiero, chao, chao.